Muy bien, buenos días, buenos días, buenos días. Voy a explicar en qué consiste nuestra hoja de trabajo para lógica semana del 22 al 26 de junio. Una tarea muy sencilla es determinar si la proposición o el enunciado que está acá es verdadero o falso. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, lo primero que tenemos acá en la hoja de trabajo es esta tablita donde aparece una unidad. Luego la unidad se extiende desde la izquierda hacia la derecha. Y abajo tenemos esa misma unidad dividida en dos, teniendo medios en consecuencia. Vamos a tratar de hacer acá un acercamiento. Bien, vamos a ver en detalle esta gráfica que es la de información de entrada. Tenemos nuestra unidad, luego si la unidad está dividida en dos, medio y medio, y acá no hay pierde porque la unidad siempre está representada con la distancia de izquierda a derecha. Luego tenemos tercios, cuartos, dividido en cinco partes, tenemos quintos, en seis partes sextos, en siete partes séptimos, en 8 octavos, novenos, décimos, onceavos, hasta llegar a doceavos. Es obvio que, aunque se parecen mucho, un onceavo es más grande que un doceavo. Un décimo es más grande que un onceavo, y así sucesivamente. Esto es algo muy importante. Al ir disminuyendo de valor el denominador del quebrado, más grande es la cantidad que está representando. En este caso, por ejemplo, un sexto es más grande que un séptimo, un quinto es más grande que un sexto, un cuarto es más grande que un quinto, un tercio más grande que un cuarto y un medio más grande que un tercio. Y la unidad es más grande que todo eso que hemos indicado. Y bueno, y bueno, y bueno, otro detalle importante es entender que la unidad es una unidad, pero dos medios, los dos medios forman la unidad, tres tercios forman la unidad, cuatro cuartos forman la unidad y así sucesivamente hacia abajo. Cinco quintos forman la unidad. Consecuencia, dos medios es lo mismo que decir tres tercios, es lo mismo que decir cuatro cuartos, es lo mismo que decir cinco quintos. En consecuencia, dos medios nunca va a ser más grande ni más pequeño que tres tercios. Son cantidades totalmente iguales.